Nacida para preservar la memoria, como expresión de identidad e historia, es la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Aramonte Loynaz, un sitio que emite los ecos del pensamiento de uno de los mejores hijos de Camagüey. Aquí permanece erguido y atento el mayor, quien a diario convoca a seguir adelante con la vergüenza. En el conjunto escultórico monumentario trabajan destacados artistas y creadores pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales. Lo que estamos haciendo es restaurar las estructuras y cuando termine, porque es en conjunto con la Brigada de Restauración de la provincia, cuando termine la Brigada de Restauración, entonces nosotros vamos a forrar la parte posterior de la estructura con una estructura ligera, que debe ser de placer, con un acabado engomado. Una inversión de la Oficina del Historiador de la Ciudad, donde se insertan varias empresas del territorio, tiene gran responsabilidad la de conservación y restauración. Tiene la tarea de restaurar toda la parte metálica y soldadura de toda la estructura, de todos los frisos, de la parte superior de aquí de la plaza. Entonces, su tarea es este, dominan con sus grúas y su compañero de forja, que es una brigada especializada en soldadura, es la restauración de las bases del apoyo de todos los frisos. Los cuadros a relieve los retoca el escultor Roberto Estrada para permitir una mejor lectura visual de trascendentales figuras y hechos de gestas de la independencia. Después de tantos años, bueno, pues se decidió darle una reparación a las estructuras del relieve porque ya estaban presentando grados de oxidación. Esos relieves pesan mucho, las estructuras, sobre todo no esta que tenemos detrás, pero las de arriba están sobre estructuras metálicas que no se ven a la vista, que tenían un deterioro de años. Este sitio fue estrenado en julio de 1989 en ocasión de ganar Camagüey la sede del acto nacional por el aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, pero se inauguró oficialmente el 31 de enero de 1998. Los camagüeyanos queremos y respetamos mucho la plaza. Todo el que viene acá siempre tiene ese respeto por el lugar que conserva tanta historia de venida en tantos años. Entonces es muy buena esta reparación y este mantenimiento porque va a volver a rescatar esa belleza de la historia del Camagüey y del país en su entorno general. Además de la explanada, se ubican salones en la base del monumento donde realizan actividades solemnes. También desde aquí se desarrolla un proyecto sociocultural que divulga los valores de la región y posibilita a la comunidad la apropiación de recursos artísticos. La Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Aramonte Loynaz es escenario de sucesos dignos de recordación. Guarda secretos de casi todo lo que acontece en el territorio. Valores patrimoniales, históricos y culturales engalanan el sitio ya universal por las visitas que atesora, donde hacen memorables los hechos del presente. En Camagüey, Aimea Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Amargos, Televisión Camagüey.